Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar. Me presento en primer lugar, soy Jorge Pimenta, el director editorial de ANEA Educación. Quería agradeceros en primer lugar vuestra presencia en este webinar sobre la respuesta de la editorial Anaya a la normativa andaluza. Es un webinar para nosotros muy importante, primero porque afecta a todas las áreas y todas las materias LOMLOE de Andalucía y además porque somos conocedores de la necesidad que tenéis de tener más información, de tener nuevos materiales después de llevar 2 años con la LOMLOE implantada en la ESO y sin renovación de libros. En este sentido, informaros, aunque supongo que muchos de vosotros, de vosotras lo sabéis, de que hace pocos días la Consejería de Educación finalmente decidió renovar en el escenario de gratuidad de Andalucía no solo los cursos primero y tercero que estaban previstos, sino también segundo. En Anaya, viendo la tardanza de esta decisión, ya preveíamos la inclusión de algún curso más y deciros que, bueno, que tenemos los libros de segundo también preparados, los tenemos terminados y a vuestra disposición para que los podáis evaluar. En esta pequeña introducción quería hablaros también de las programaciones. Como siempre nos hemos adecuado a las exigencias de la consejería, vamos a facilitaros mucho el traslado de cada uno de los ítems de la programación a Séneca y al igual que las programaciones están totalmente adaptadas, os queríamos comunicar algo muy claro y es que Operación Mundo, que es el nombre de nuestro nuevo proyecto de la ESO para Andalucía, es un proyecto 100% andaluz. Se adecua a vuestras áreas, incluyendo aquellas nuevas como la cultura del flamenco, como la computación y robótica. Se adecua a vuestras secuenciaciones, a vuestra evaluación por criterios, a Séneca, como acabo de decir. Hemos incluido todos aquellos contenidos necesarios de cultura andaluza. Insisto, es un proyecto 100% andaluz. También hablando sobre las programaciones, tenemos el compromiso editorial de que podáis disponer de ya lo antes posible, siempre antes del verano, para aquellos que siempre queréis avanzar en la programación del curso y trabajar sobre ellas durante las vacaciones. Para contaros todo esto, para explicaros las programaciones, cómo hemos planteado las situaciones de aprendizaje, que por supuesto siguen todas las fases establecidas por la Consejería. En fin, para ver cómo el proyecto de Operación Mundo se adecua a la LOMLOE y a la normativa andaluza en particular, contamos hoy con Víctor Quevedo Blasco. En el vídeo de entradilla habéis podido ver una pequeña semblanza sobre él. Víctor es docente, es jefe de estudios y además es experto en programación educativa, en metodologías activas, en evaluación competencial e información del profesorado. Él desempeña su labor docente en el Instituto Nelly Trebenque de Granada. Así que en breve le daremos paso, no sin antes deciros que mucho de lo que os va a contar Víctor y muy reducido, muy resumido, lo tenéis en una serie de vídeos de píldoras de aprendizaje que podéis ver en nuestros materiales de promoción. Supongo que surgirán dudas, surgirán preguntas durante la exposición de Víctor. Tenemos a Isabel Sánchez de Marketing de Grupo Anaya, que va a ir estando al tanto del chat donde podéis poner las preguntas, aquellas que podamos responder a lo largo de la intervención de Víctor, las responderemos y si no, al final dedicaremos unos minutos a responder aquellas que sean más importantes. Así que, sin más dilación, doy paso a Víctor y os agradezco ya muchísimo vuestra presencia en este webinar y os doy las gracias, muchas gracias por confiar en la educación. Víctor, cuando quieras, gracias. Hola Jorge, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, Jorge. Que bueno, lo dicho, muchas gracias por estar aquí a todos y todas. Y el objetivo de esta tarde, bueno, pues desde mi perspectiva, presentaros el proyecto de lo que es Operación Mundo, con ejemplos concretos para que veáis realmente cómo se lleva a cabo y cómo se aterriza y cómo se ha intentado y se ha logrado dar respuesta a todos esos elementos que nos plantea el currículo nuevo LOMLOE. Entonces, para ello, me vais a permitir, vamos a compartir pantalla. Y vamos a ponernos manos a la obra. Bien, me parece que ya tenemos acceso a la pantalla. Bien. Bueno, mirad, una de las primeras cuestiones que me gustaría plantearos es justamente lo que ha comentado Jorge y es la fidelidad y, bueno, la fidelidad que tiene el proyecto de Operación Mundo como una de las primeras claves
a la respuesta a la estructura curricular y a los elementos del currículo, los LOE, ¿de acuerdo? Elementos del currículo que tenéis aquí delante, que bueno, ya a esta altura supongo que los conoceremos todos y todas perfectamente bien. Partimos de un marco general, de un gran paraguas que es el que está ahí arriba, desde las competencias clave hasta el perfil de salida, que son esos descriptores que van acompañando a cada una de esas competencias, y de forma especial a cada uno de esos elementos curriculares que son los propios ya de cada una de las materias, que yo en particular son los que realmente creo que el docente comprueba y revisa cada vez que recibe algún proyecto, ¿no? Pues que esos elementos están tal cual para cual. Me estoy refiriendo a las competencias específicas, a los criterios de evaluación, a los saberes básicos y, como no, a las situaciones de aprendizaje, ¿de acuerdo? Luego ya os digo cómo vamos a ver durante este rato, cómo el proyecto de Operación Mundo responde fielmente a todos estos elementos. Elementos que, como ya sabéis, lo tenemos en una normativa autonómica andaluza y de forma muy específica, bueno, en esta última orden del 30 de mayo del año pasado que salió para la etapa de secundaria de la ESO y de bachillerato. Todo lo que vamos a ver lo vais a tener plasmado o está evidenciado y hecho para cada una de las materias que conforman la oferta educativa de educación secundaria obligatoria y también de bachillerato. Aquí tenéis un ejemplo y, como ha comentado Jorge, bueno, pues la singularidad de que este año Operación Mundo, de cara a esa respuesta a la normativa, incorpora pues el proyecto concreto de materias nuevas como es tecnología y digitalización, computación y robótica, cultura del flamenco, economía y emprendimiento, etcétera. Es una cuestión muy interesante porque estamos hablando muchas veces de asignaturas que, bueno, que a fin de cuentas pueden ser asignaturas optativas y en este caso Operación Mundo pues contempla su trabajo y su planteamiento según los criterios dados por los LOE como tal, ¿vale? Aquí tenéis el ejemplo también porque también se lleva y se extrapola a lo que es bachillerato. Y en fin, vamos a ver ya ejemplos concretos. Mirad, una de las cuestiones que plantea el currículo andaluz es justamente que desde toda la materia se ha de hacer referencia a la cultura andaluza, a ese conjunto de elementos que hacen referencia a nuestro patrimonio, a nuestro arte, a nuestra ciencia. Bueno, pues cada una de las diferentes materias contempla un apartado específico de cultura andaluza. Desde este apartado, como veis aquí delante, lo que se va a hacer es mencionar y hacer referencia a personajes célebres en el mundo de la arte, de la ciencia, de la letra, de la tecnología, de la matemática, y cómo no, también se va a hacer referencia a sitios y a lugares propios de nuestro patrimonio cultural, ¿de acuerdo? Esto lo vais a tener en todas las materias. Aquí tenéis otro ejemplo en el que veis que se vuelve a contemplar personajes propios de nuestra comunidad autónoma, se vuelve a hacer referencia a escenarios propios de lo que es Andalucía, y mediante espacios como este que tenéis aquí, ¿de acuerdo? Veis cómo se hace también énfasis a fundaciones, a instituciones propias de nuestra comunidad autónoma. Entonces, esto es un elemento clave a la hora de contemplar un proyecto educativo y ver que realmente nuestra materia está contribuyendo a ese elemento curricular. Además de estos apartados específicos, por supuesto, en la propia secuencia didáctica de las actividades, cuando se esté trabajando algún elemento o algún aspecto que haga referencia o se pueda hacer referencia a nuestro entorno, se va a hacer. Aquí tenéis un ejemplo en concreto, como abordando la cuestión de los minerales, por ejemplo, la propia actividad en sí de la propia secuencia didáctica, pues va a hacer mención de escenarios naturales, como es la Cueva de los Cristales de los Yesos de Cupí, Sierra Nevada, etc. Aquí tenéis más ejemplos, como desde la física y la química, cuando se aborda la situación de aprendizaje del átomo, pues de forma particular se habla de las instalaciones nucleares que hay aquí en Andalucía, desde la medicina, visto, de instalaciones de reciclaje, desde las matemáticas, por ejemplo, se ve cómo en esta parte de la geometría se extrapola y se transfiere todo el tema de la recta y ángulo al mapeo de un parque natural nuestro, como es la Sierra de Segura. Es decir, que son continuamente ejemplos de cómo realmente el proyecto de Operación Mundo se ciña al contexto nuestro. El currículo andaluz también hace referencia de forma muy puntual a que hay que abordar cuestiones STEAM, ¿de acuerdo? Hay que hablar de las metodologías STEAM. Bueno, pues además de contemplar talleres o escenarios o espacios propios, como estáis viendo aquí delante, donde se trabaja todo el tema del faseado o del método científico, igualmente, las diferentes materias tienen un apartado propio llamado STEAM Power, en el cual se trabaja justamente todo este enfoque de metodología STEAM, ¿de acuerdo? Aquí se vuelve a hacer referencia a espacios, a contextos, a realidades propias de nuestra comunidad autónoma, se vuelve a hacer referencia a personajes ilustres de nuestra comunidad autónoma, y aquí se introduce una metodología llamada Power Steel,
que a fin de cuentas lo que intenta es trabajar con una serie de actividades, todo lo que son habilidades blandas, como sería el liderazgo, el trabajo en equipo, la autoconfianza, la innovación, la perseverancia, etc. Fijaros que son habilidades que viene muy bien trabajarlas en este tipo de espacios porque conlleva y tiene que ver mucho toda la parte de innovación científica con este tipo de software o de soft skills, ¿no? Que es como se le viene llamando. También incorpora un apartado, las diferentes materias, que hace alusión a una clave que es la orientación académica y profesional para dar un enfoque del tipo de profesión que se podía desempeñar o llevar a cabo desde el área o desde el conjunto de conocimiento de esa materia, como lo estáis viendo por aquí delante, ¿de acuerdo? Aquí tenéis otro ejemplo del área Steam Power, de forma específica, y repito, insisto, porque el currículo andaluz así lo pide, donde en este caso también se extrapola el tema de los personajes, personajes de ámbito nacional e internacional. Volvemos a tener la referencia a nuestra cultura, en este caso, con el ejemplo que estáis viendo, con los centros de recuperación de aves amenazadas. Y nuevamente otro ejemplo del tipo de profesión que se podría acceder, pues mediante el estudio de este área de conocimiento de la materia en particular. No solamente con estos espacios se le da respuesta al currículo de forma directa, e insisto, digo, porque estoy diciendo pues matices muy concretos de nuestra propia norma de la orden del 30 de mayo, sino que desde las propias situaciones de aprendizaje, desde esa temática que plantea, como vamos a ver ahora, son en la mayoría de las cuestiones o de las veces propias nuestras, desde el trato del folclore a través del flamenco, desde el trato de las energías renovables a través de centrales propias nuestras que hay en Andalucía, desde el tema climático, desde la localización de nuestros mini ecosistemas, ¿vale?, en nuestro relieve, desde la elaboración de productos finales atendiendo a Andalucía en cuanto, por ejemplo, a placa tectónica y demás, cuestión económica, aquí tenéis otro ejemplo que hace referencia a la zona de los invernaderos por Almería, es decir, no solamente con estos espacios que hemos visto que son propios de Andalucía como tal, sino que, insisto, la propia situación de aprendizaje, como vais a ver, aborda una temática que tiene que ver para nosotros. Con esto es un poco para que veáis lo que ha comentado antes el compañero Jorge, que realmente son libros hechos por y para Andalucía, ¿de acuerdo? Se ha cogido el currículo nuestro y a partir de ese currículo se han ido elaborando toda esta propuesta didáctica, de tal modo pues que evidentemente hay una fidelidad 100% de que lo que se está trabajando es lo que plantea nuestro currículo. Operación Mundo es un aprendizaje para la vida. ¿Por qué es Operación Mundo? Porque Operación Mundo, como vais a ver ahora, lo que ha intentado y ha conseguido es implementar en la secuencia didáctica en el aula todo aquello avance en materia social y grandes desafíos del siglo XXI. ¿Cómo lo ha hecho? Pues mediante el trato directo de los diferentes objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, ¿de acuerdo? Luego Operación Mundo va a abordar los ODS de carácter personal. Víctor, ¿sí? disculpa a todos que te interrumpo un segundín, es que se está compartiendo la pantalla con la miniatura de la imagen de las notas del PowerPoint. Si pudieras, entonces no lo tenemos en pantalla completa y sobre todo las cosas que aparecen un poco más pequeñas se pierden. Gracias, Jorge, Víctor. Habérmelo comentado antes. No sé por qué se está compartiendo esto de esta manera. Voy a arreglarlo ahora mismo. Muchísimas gracias. Es que yo creo que hay muchos profesores que no, yo creo que igual si lo ven en una pantalla pequeña igual no lo están viendo bien. Gracias. Ahora sí, ¿verdad? No, ahora estás compartiendo tu pantalla y lo que estamos viendo. Sí, ahora. Mucho ahora, mejor, ¿dónde va a parar? Gracias. Es que el tema de la doble pantalla me juego una pasada. Bueno, pues lo que venía comentando. Arrastro del tema de los ejemplos que hemos puesto de los apartados específicos de cultura andaluza y de la metodología STEAM, porque, repito, la Andalucía no lo pide como tal. Las propias temáticas de las situaciones, y me he quedado aquí. Fijaros que Operación Mundo lo que hace es abordar justamente ese reto que nos proponen los diferentes ODS desde los diferentes ámbitos, el personal, el medio ambiental y el relacionado con la economía y con la industria. Y entonces, los ODS es este gran caldo de cultivo en el cual se fundamenta Operación Mundo. A fin de cuentas, Operación Mundo es un gran proyecto interdisciplinar, porque lo que se ha pretendido es que desde todas las materias, llevando a cabo su secuencia propia según el currículo que se plantea desde esas órdenes, al final lo que se haga es una propuesta de transgresión hacia un acto transformador, siempre intentando dar respuesta a una de estas problemáticas que plantean los diferentes ODS. Por eso es un proyecto comprometido y ya de lo que es antemano interdisciplinar, ¿de acuerdo?
Un elemento esencial en este proyecto es justamente la situación de aprendizaje, este nuevo elemento curricular que entra en escena. Entonces, lo que plantea el libro de texto y Operación Mundo es, mediante un reto inicial de una problemática, un hecho, una curiosidad, siempre adaptado tanto a la materia como a la edad de nuestro alumnado, plantea un recorrido en el cual se integran los saberes básicos con el fin último de aplicar eso que se está aprendiendo para dar lugar a un razonamiento crítico, reflexivo y a una acción transformadora, ¿de acuerdo? Ya sabéis que la situación de aprendizaje, a fin de cuentas, es ese escenario, ese contexto que el docente tiene que idear para que su alumnado aplique lo que está aprendiendo desde la parte un poco más academia, un poco más académica, pues para lograr esa significatividad, ¿no? O esa acción más funcional del aprendizaje que se nos pide ahora muy especialmente desde la propia los LOE. Bueno, pues dentro de esta secuencia didáctica que es la situación de aprendizaje como tal, por supuesto que Operación Mundo incorpora la tipología de actividades que la Junta nos orienta que tiene que haber. Tenemos actividades de motivación, activación, exploración, estructuración, aplicación, conclusión. Todo se va desarrollando siguiendo esa estructura sistémica. Y bueno, aquí tenéis un ejemplo como ya desde la propia entrada de la situación de aprendizaje tenemos la actividad de motivación seguida de la actividad de activación y luego desde este actúa que es el producto final, es esa aplicación del conocimiento junto con la ruta que he de seguir con mi alumnado para trabajar y aprender el conjunto de saberes junto con sus competencias y junto con sus criterios, ahí vamos a aplicar toda esta tipología de actividades, ¿de acuerdo? Insisto, esto es muy importante porque es seguir el consejo y la orientación que la Junta nos plantea de cara a la elaboración de la secuencia didáctica. Bueno, ejemplo de situaciones de aprendizaje. Mirad, este es el formato estándar. La normativa nuestra ahora habla de situaciones, pero no establece ni el tiempo, ni el modo, ni el formato de cómo tiene que hacerse. Operación Mundo entiende situación de aprendizaje por unidad de programación. Quiero decir que por cada unidad de programación que estemos impartiendo, estamos realmente adecuándonos y desarrollando una situación de aprendizaje. Aquí tenéis, por ejemplo, una en la que veréis que muchas veces el propio título de la situación hace referencia a la temática, a la cuestión o a la problemática que se está planteando y viene el guiño con el ODS. Fijaros aquí abajo, ¿de acuerdo? En este caso el ODS número 5, igualdad de género. Entonces, todas las situaciones parten de esta forma, motivando, activando, partiendo de una problemática, partiendo de una curiosidad, partiendo de un hecho, el cual engancha con el ODS y entonces lo que se pretende es que en este caso aprovechemos la lengua para al final elaborar una dramatización, una performance teatral en el que se hable de la igualdad y del uso inclusivo del lenguaje, ¿de acuerdo? Fijaros que ese es el objetivo de la situación de aprendizaje. Aprendo la cuestión, lo que es académica de mi materia, para después aplicarla en una situación real y buscar esa transgresión de la parte académica. Aquí tenéis otro ejemplo, ecosistemas. Fijaros que ya este contexto debéis de conocerlo porque es nuestro propio, pertenece a Río Tinto. Bueno, pues viene sabido el afán del ser humano por explorar el espacio, por colonizar otros planetas. Pues fijaros cómo se aprovecha esa situación, se aprovecha ese dato curioso para trabajar la innovación y la infraestructura. ¿Cómo podemos innovar de cara a esa búsqueda, ¿no? A ese reconocimiento del espacio desde un área tan propia como puede ser la biología y la geología? Pues aprovechamos el conocimiento académico que nos da esta situación de aprendizaje para, al final, construir y diseñar un ecosistema artificial que nos valga para vivir en Marte, por ejemplo. Otro ejemplo de situación de aprendizaje, matemáticas, divisibilidad. Bueno, ODS, alianzas para conseguir los objetivos. Siempre hay que estar llegando a acuerdos, siempre hay que estar llegando a consenso. Realmente estamos en un mundo en el que siempre estamos categorizando, dividiendo, agrupando. Pues la situación de aprendizaje plantea esa realidad en la que siempre tenemos que distribuirnos por diferentes tipos de categorías o intenciones. Y vamos a hacerlo, pues, por ejemplo, mediante una práctica deportiva o mediante la organización simplemente del comedor escolar o de la biblioteca o de otro espacio del centro. ¿Cómo podemos distribuir los espacios en función a nuestra necesidad? ¿De acuerdo? ¿Veis? Situación de aprendizaje, ODS, con el objetivo de llegar a acuerdo, de conseguir alianza y, por lo tanto, voy trabajando mi conocimiento académico para luego poder aplicarlo y buscar esa acción transformadora.
Otro ejemplo de matemática, aquí tenéis números decimales, ODS, producción y consumo responsable. Lo que vamos a hacer es hacerle ver a nuestro alumnado cómo se puede saber la relación calidad-precio. Es decir, vamos a enseñarle a hacer informes de mercado de diferentes productos. Esos informes de mercado lo que nos van a dar es la conclusión de cara a esa relación entre el coste, el tamaño del envase, del propio envase, la cantidad, la calidad, relación calidad-precio. Fijaros cómo nuevamente estamos contribuyendo desde la aplicación de un conocimiento que son los números decimales a dar respuesta pues, a una problemática de producción y de consumo responsable. Vuelve a verse esa funcionalidad del propio aprendizaje o números naturales. Otra vez el mismo ODS, lo he puesto acá su hecho para que lo veáis. Producción y consumo responsable. Vamos a ver qué tenemos que hacer para planificar la financiación de un producto que queremos adquirir a nivel familiar, a nivel personal o a nivel del instituto, ¿de acuerdo? Nuevamente, partimos de esa situación de aprendizaje, partimos de ese consumo quizás abusivo que a veces se hace sin realmente planificar la cuestión económica, pues yo aprendo matemáticas para saber hacer proyectos de financiación a la hora de comprar cualquier producto para mi entorno. Y así podríamos estar viendo múltiples ejemplos de situaciones de aprendizaje. Aquí tenéis otro de física y química, donde se trabaja cuestiones referidas a las sustancias químicas. ¿Qué mejor contexto, qué mejor entorno que ver este conocimiento desde la propia cocina, desde nuestra propia alimentación? Vamos a hacer una observación, un informe nutricional desde el punto de vista químico de nuestra dieta. Estamos atendiendo al ODS de salud y bienestar y nuevamente al de consumo responsable, ¿de acuerdo? Fijaros cómo, insisto, la labor de Operación Mundo ha sido justamente la de encajar, la de intentarle buscar su espacio a toda esa cadencia y secuencia de cuestiones académicas que conocéis muy bien desde cada una de vuestras diferentes materias, a ese por qué tengo que trabajarlo, a esa funcionalidad, ¿de acuerdo? Aquí tenéis un último ejemplo de geografía e historia. Típica unidad de programación en la que se trabaja uno de los sectores, en este caso el terciario. Bueno, pues lo que hacemos es llevar a nuestro alumnado a hacer un informe sobre la estructura sanitaria de nuestra localidad, de nuestro entorno. Y a partir de ahí, si hiciera falta, emitir cartas al ayuntamiento, cartas donde fuese, pues para exigir o para pedir cierta mejoría en el caso de que hubiese que aplicar esa mejoría, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta es la estructura que os vais a encontrar en toda y en cada una de las unidades de programación. Es decir, ya se parte con la presentación de la situación de aprendizaje. Fijaros que, de hecho, la propia estructura de los índices de los diferentes libros, pues tiene lo que tenéis delante. Tiene el título de la situación, tiene al otro lado los saberes básicos que se van a trabajar en esa situación y entre medias, como elemento conector, la situación de aprendizaje con su ODS. ¿De acuerdo? Título, saberes básicos y elementos de conexión entre esos dos aspectos, la situación de aprendizaje con su ODS. Por eso repito que Operación Mundo lo que propone es directamente el llevar al aula situaciones de aprendizaje per se, ¿de acuerdo? Convertidas o desarrolladas en unidades de programación. Luego son situaciones realmente auténticas porque responden al conocimiento, a la habilidad, a la destreza que se me requiere desde esa materia en particular, son reales porque son situaciones que se derivan de los ODS e integra todo y cada uno de los saberes básicos. De ahí la acción transformadora que pretende este proyecto de Operación Mundo. Entonces, todo ese calentamiento de cabeza que quizá hemos tenido estos años atrás un poco por intentar ver cómo incorporamos la situación, y creo que sabéis a lo que me refiero, ¿dónde meto la situación? ¿Cómo la contemplo? ¿Cómo la incorporo? ¿Es de todo parte nada? ¿Está dentro de o está fuera? Operación Mundo lo plantea de esta forma tan sencilla. Por cada unidad de programación que yo vaya a llevar a cabo en mi aula, eso en sí es una situación de aprendizaje. Tiene un comienzo y un fin, ¿de acuerdo? Dentro de esta situación de aprendizaje, me gustaría llamar la atención ahora en esta parte que está aquí abajo, que es, sigue esta ruta. Para lograr responder a esta situación, sigue la siguiente ruta. Bueno, pues, ¿qué hace Operación Mundo? Mirad,
De cara al día a día, de cara ya a lo que yo hago con mi alumnado día a día, ejercicio, actividades y todo lo que yo hago con ellos dentro del propio aula, donde realmente lo que me pide la norma es buscar transferencia, funcionalidad, aplicabilidad, esa acción transformadora, lo que Operación Mundo incorpora es dar un saltito más de calidad, y es que en el desarrollo de las actividades incorpora apartados llamados en situación, y lo que hacen es conectarnos con la situación de aprendizaje. Quiero decir que la situación de aprendizaje no solamente va a estar en esa primera sesión en la que yo la presento, la planteo, queda todo muy, muy bonito, y ya me olvido y empiezo a trabajar en clase, no, sino que de forma continuada, conforme voy trabajando los diferentes apartados de esa unidad y las diferentes actividades, el libro me va a ir recordando para qué me sirve eso que estoy haciendo, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, de cara a ese informe, de cara a catástrofes que han ocurrido en nuestra comunidad autónoma, cuando hablamos de los procesos endógenos, hay que recordar que eso no sirve porque Andalucía está encima de una doble placa tectónica. Pues esa parte no lo recuerda y nos dice para qué nos sirve. Pues yo voy trabajando en esta unidad, el producto final en la actúa es hacer un informe de viabilidad energética en mi casa o en mi propio instituto, pues aquí me está recordando, ojo, esto que estás trabajando aquí te sirve porque una forma de hallar la viabilidad energética es sabiendo el lugar de procedencia de esa energía. Fijaros cómo esto apartado en situación, repito, nos van recordando continuamente, tanto a nuestro alumnado como a nosotros mismos, para qué nos sirve eso que estamos trabajando. Es lo que hemos llamado un sigue el hilo. Es decir, te presento la situación al principio, pero de forma continuada, cada poquito tiempo, yo voy a ir recordando para qué nos sirve esta parte de la unidad que estoy trabajando de cara a esa situación de aprendizaje. Aquí tenéis otro ejemplo que es grabar un cuento sobre comunidades y ciudades y lo que son ciudades sostenibles. Y aquí tenéis más ejemplos. Es decir, este apartado también es muy interesante porque sin pretender que nuestro alumnado se desoriente de cara a ese trabajo en torno a ese hilo o a esa ruta que tiene que ver con el área de conocimiento de mi materia, sin que se desoriente, sí puntualmente yo le voy a llamar la atención para decirle, ojo, esto nos vale porque nos va a servir para dar respuesta a lo que nos pedía la situación hace una semana o hace dos semanas, ¿de acuerdo? Esa parte es muy interesante. Y por último, fijaros cómo la situación cierra con el actúa, que es el producto final, tal y como establece nuestra normativa. Es decir, al final tiene que elaborarse algo, tiene que haber algo tangible, visible, observable, medible, que realmente dé fe, pues, de esa aplicación de ese conocimiento. Pues esta parte va a estar al final, que se llama actúa, y es justamente la elaboración de ese producto, de ese cuento, de ese podcast, de ese informe, de ese horario, de ese cuadrante, de ese plan de consumo, de esa carta, de esa revista, de múltiples productos finales que ahora vas a ver cuáles pueden ser, ¿de acuerdo? Al finalizar. Esto lo tenemos aquí, en esta parte final, dentro de un portfolio, que ahora lo veremos. Luego es, digamos, la guinda final, el colofón, de cara a ver si realmente lo que hemos aprendido nos ha servido para aplicarlo y para buscar esa acción transformadora. Bien, luego mirad, como resumen, tenemos una unidad de programación que en sí misma es situación de aprendizaje, tiene una apertura en la cual se nos presenta, se nos hace ver la casuística, la problemática, el hecho, el fenómeno, luego vamos trabajando lo que tenemos que ir aprendiendo para dar respuesta a lo que aquí se nos plantea. De forma continuada, en esos apartados que se llaman en situación, nos van recordando cómo se conecta cada una de estas partes con la situación. Al final tenemos nuestro apartado de cultura andaluza y de Steam Power y finalizamos con una evaluación y comprobación, que es con la parte del producto final, de cara a la situación de aprendizaje, ¿de acuerdo? Luego, fijaros que en ese aspecto el proyecto está muy bien hermanado, está muy bien estructurado como tal. No hay ningún tipo de pérdida. Continuando con las claves del proyecto y siguiendo con la parte competencial, que esto está con nosotros desde el 2006, fijaros cómo Operación Mundo implementa cuestiones competenciales de forma continuada. ¿Qué es algo competencial? Una persona es competente cuando hace algo sobre lo que sabe, es decir, cuando demuestra tener conocimiento sobre algo, pero más que eso, cuando es capaz de demostrar lo que hace sobre eso que sabe, es decir,
La competencia realmente se define por lo que se es capaz de hacer con algo que se sabe, que es lo que se llama de forma muy general proceso. Pues esto se eleva al cuadrado. Luego, cuando os digan que tenéis un proyecto que es competencial, es porque en la secuencia de actividades que se os plantean, además del conocimiento asociado al saber básico, intervienen múltiples procesos, mucha variedad de procesos cognitivos, ¿de acuerdo? No solamente el mero proceso de definir algo para volcarlo en un cuaderno, sino de comprender algo para llevármelo a mi entorno y ver, pues, por ejemplo, cómo el tema del clima, además de yo saber la tipología de clima, saber realmente cómo varía el clima en mi municipio, en mi localidad, en mi comunidad autónoma, ¿de acuerdo? Eso es trabajar por proceso. En ese sentido, Operación Mundo implementa actividades de por sí ya competenciales per se. Aquí tenéis ejemplos de cómo trabajar la taxonomía en el ámbito de la ciencia mediante actividades que te enseñan a utilizar las claves dicotómicas. Aquí tenéis, por ejemplo, matemáticas, en el que además de ejercitar el conocimiento matemático, se parte de cuestiones competenciales porque se le plantea a nuestro alumnado que lea una noticia y a partir de esa noticia que lee desencadene el conocimiento matemático. Ves cómo se plantea la elaboración de diarios botánicos a raíz de lo que nos rodea. Ves cómo se hacen análisis de productos de vestir, de vestimenta, de elaboración de materiales que tenemos a nuestro alrededor, bebidas energéticas, las leyendas que nos rodean a nivel autonómico, tipo de luminaria que tenemos en nuestro hogar, en nuestro instituto, qué ocurre en la cocina, es decir, cuando yo cocino realmente, ¿por qué se lleva a cabo esa cocina? Bueno, pues si os fijáis, todo esto son actividades que al hilo del conocimiento, al hilo del saber, al hilo de la parte académica, lo que hace es requerir un mayor tipo de procesos, un mayor tipo de requerimientos por parte de nuestro alumnado. No que solamente comprenda y defina, sino que además investigue, que indague, que recopile, que recoja, que compruebe, que exponga, que argumente, que defienda, que planifique. Todo eso es trabajar de forma competencial. Por eso en Operación Mundo vais a encontrar de forma muy asidua actividades llamativas con un fondo normalmente de color crema, y eso quiere decir que ya que estás trabajando este saber básico, aprovecha para meterle un toque competencial y haz esto. Luego está puesto ahí, ¿de acuerdo? Además de implementar talleres de comunicación y, cómo no, además de implementar, por ejemplo, situaciones de cine. Bien, dentro de nuestra secuencia didáctica, dentro de nuestras actividades, lo que vais a ver en los libros, pues bueno, ¿qué es? ¿Por qué está hecho? Desde la taxonomía de Bloom hasta la psicología del aprendizaje, se entiende que el sujeto adquiere un conocimiento porque va desarrollando diferentes tipos de pensamiento. Pensamientos reproductivos, literales, por inferencia, por conexión, por juicio crítico, por valoración. Bueno, pues este tipo de pensamiento, este tipo de cognición, no se puede llevar a cabo de una forma aleatoria o al azar, sino que cuando yo tengo una secuencia didáctica, es de saber, según la neurociencia, qué tipo de actividades y en qué cantidad tiene que haber en una situación de aprendizaje para realmente yo maximizar mi aprendizaje. No tiene sentido que en un primero de la ESO tengamos una situación en el que el 80% de las actividades sean de valoración o juicio crítico. No tiene sentido porque el propio nivel de desarrollo cognitivo de nuestro alumnado en esas edades no está preparado para poder abordar esa cantidad. Bueno, pues esto lo digo para que cuando veáis justamente esa propuesta de actividades que tenéis aquí, vaya a ver de esos tres tipos: literales, reproductivos, por inferencia, por conexión, valoración, juicio crítico, defíneme, relacióname, categorízame, pon ejemplo, analízame, planifícame, argumentame, y van a estar en la cantidad que desde la neurociencia nos está diciendo que tiene que haber. Es decir, no se van a poner actividades al azar porque se entiende que lo que haya de más o de menos, a fin de cuentas, es tiempo perdido dentro del propio aula. Por supuesto, esa última parte de la actúa es una actividad pura y dura de carácter valorativa, de juicio crítico, de creación, de planificación de algo. Me vuelvo ahí a ese punto final como guinda que corona, pues, la situación de aprendizaje. Como elemento clave más añadido, tenemos el trato de las TIC, que en Andalucía estamos en ello desde el 2002 con la mochila digital, no sé si os acordáis, la escuela 2.0. Saber usar las TIC, saber hacer TIC, elaborar documentos con herramientas digitales,
Bueno, pues Operación Mundo, todo esto lo contempla desde el plan TIC-TAC. Este plan TIC-TAC lo que incorpora novedoso es que hay recursos para la adquisición de competencia digital y la evaluación. Son cursos muy específicos, fieles a lo que hemos podido hacer muchas veces por fuentes externas, en el que se nos desarrolla esta competencia digital en sus 5 ámbitos y al mismo tiempo se nos va evaluando. Pues esta herramienta ya está interna en nuestra propia programación didáctica como tal. A partir de ahí, se va a acceder a las TIC desde las propias actividades con este iconito en el cual nos va a hacer referencia a consulta, comprueba, ve esta presentación, investiga sobre esta persona, ¿de acuerdo? Ese es el acceder a las TIC. Y cómo no, siempre que haya que producir algo a través de las TAC, ¿de acuerdo? Se nos van a proponer las herramientas necesarias o las guías. Eso es muy importante. Es necesario que sepamos que cuando a mí se me pide la elaboración de un podcast o la elaboración de un vídeo, tengamos el recurso que de algún modo nos diga cómo tiene que elaborarse ese podcast, cómo tiene que editarse ese vídeo, cómo tiene que hacerse esa performance. Bueno, pues de cara a las TIC vamos a tener siempre estos pequeños talleres donde se nos instruye cómo hacer para poder elaborar ese material. Muy importante que con las TIC también se le va a hacer mucho énfasis al tema de la ciudadanía TIC, al tema del uso correcto de la red, de Internet, de cómo utilizar las TIC de forma correcta, de forma saludable. Es decir, que todo esto va a ir acompañando junto con las actividades, ¿de acuerdo? Es decir, junto con la secuencia didáctica que vamos a ir trabajando. Dentro de la parte digital, os presento rápidamente el proyecto EduDynamic, que es el libro digital, que lo que hace es llevarnos a esta interfaz que tenéis delante, en la cual tenemos acceso directo a cada uno de los elementos claves que estamos viendo, a nuestro plan lingüístico, a evaluación, a programación, a anexo, a otros recursos. Vamos a ver varios ejemplos, pero especialmente el libro digital tiene esta novedad o este atractivo, y es que en el propio PDF enriquecido que tenemos, aquí tenéis, vamos a tener acceso directo a todos los recursos digitales que hay para ese apartado, para ese aspecto, para ese elemento. El libro digital lo que hace es traernos los recursos hacia nosotros, hacia nuestro alumnado. No hay por qué irse por ahí a buscar en repositorio externo el vídeo, la infografía, el audio, sino que directamente en la propia secuencia yo voy a tener acceso a esos recursos digitales. E inclusive voy a poder hacer las actividades que tengo aquí en formato vegetal, las voy a poder hacer de forma interactiva. Luego, todas las actividades de Operación Mundo conllevan actividades interactivas, ¿de acuerdo? Aquí tenéis más ejemplos, una actividad competencial en la que tenemos el acceso directo a esos vídeos, a esos audios, a esas infografías, a esa presentación, pinchando aquí, y podemos hacer la actividad de forma interactiva, pinchando ahí, ¿de acuerdo? Inclusive en el propio Actúa, si el Actúa requiere de la visualización de material para enseñarnos hacer una exposición fotográfica, aquí vamos a tener los vídeos tutoriales que nos dicen cómo montar una exposición fotográfica. Fijaros que esta parte es muy llamativa porque, insisto, no es el docente ni el alumnado el que va a buscar el recurso, sino que es el recurso el que se te aparece del momento para que tú hagas uso de él o no, si te interesa. Aquí tenéis otro ejemplo de libro digital, en este caso de lengua, en el que tenemos acceso a todos esos elementos clave y cuestiones interactivas, ¿de acuerdo? Y bueno, pues más ejemplos. Aquí tenéis escucha, un audio. Aquí está directamente el audio para oírlo. Actividades interactivas. Aquí las tenemos para hacerlas todas tal cual. Ejemplo de actividades interactivas en matemática. 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7. El periódico está aquí para leerlo. Fijaros, insisto, lo tengo todo en el propio PDF enriquecido. No he de irme a ningún otro sitio para buscar esos recursos. Por supuesto, el libro digital EduDynamic, además del área del alumnado, que es esta, tiene un área para nosotros en la cual tenemos acceso directo a la propuesta didáctica, es decir, a esa guía del docente que nos da el solucionario de las actividades, nos hace propuestas de más actividades, orientaciones para hacer las actividades, la programación y la evaluación. Este libro, os comento, que tiene también la singularidad de que directamente se va abriendo cada vez que se entra en la parte en la que nos hemos quedado, ¿de acuerdo? Yo estoy trabajando las bacterias, termina mi clase, vuelvo al día siguiente y lo abro y continúa por ese mismo apartado.
Tiene eso como novedad en el libro digital, muy, muy rápidamente. Otro elemento importante de Operación Mundo, los proyectos. La Junta insiste, porque te insiste en que tenemos que implementar trabajo monográfico de carácter interdisciplinar, proyectos. Bueno, pues yo para mí ya, de por sí la propia situación de aprendizaje es un proyecto, es un gran proyecto. ¿Qué es lo que ha hecho Operación Mundo? Implementar proyectos con una identidad propia. Y es que ha dejado muy claro, muy visible y muy tácito el faseado científico, lo que es el método científico. Es decir, esa parte de planificación, diseño, ejecución, comunicación, es la novedad que incorporan los proyectos de Operación Mundo. Entonces, además de lo que me puedo encontrar en la propia secuencia didáctica según las materias, como posibles proyectos, tenemos un proyecto de este tipo a nivel trimestral, que se nutre de la metodología Maker. Es decir, la metodología Maker habla de que para que el aprendizaje sea realmente significativo y se grabe en la huella enésica, tiene que ser manipulable, hay que manipular lo que se aprende. Pues partiendo de esa teoría, que efectivamente es así, fijaros cómo se plantean proyectos con sus diferentes fases científicas en el que nuestro alumnado investiga, planifica, diseña, construye, comprueba, comunica y evalúa. El simple hecho de hacer visible este faseado ya le da a estos proyectos una entidad muy importante y muy propia, que no lo hay en otras propuestas, ¿de acuerdo? Aquí tenéis más ejemplos de proyectos, preparamos la vuelta al mundo, versos a ritmo de rap, fijaros que cada uno de diferentes materias, pero todos bajo esa visión maker de aprender haciendo. En matemática hay una sección de mucho más que mates, crucigrama flamenco, es decir, son proyectos interdisciplinares, insisto, con este faseado científico. Luego aquí en este índice general del libro lo podéis ver, cómo después de la secuencia de las diferentes situaciones de aprendizaje tenemos nuestro proyecto interdisciplinar, aquí abajo metido, ¿de acuerdo? Que contempla elementos y aspectos trabajados en las unidades anteriores. Bien, no por estar en los LOE hay que olvidarse de las metodologías activas, que eso venía estando con nosotros hace ya mucho tiempo atrás, pues bueno, hay que seguir completándolas. Hasta ahora hemos visto los ODS, clarísimo, en la propia situación de aprendizaje, hemos visto la situación, cómo está organizada, hemos visto las actividades competenciales, hemos visto cómo se implementan los proyectos. ¿Qué tiene más Operación Mundo? Tiene plan lingüístico, tiene estrategia de pensamiento, tiene cooperativo, tiene emocional y contempla estrategias de evaluación, que para mí en particular sigue siendo una metodología activa como tal, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hace? Pues mirad, muy fácil. El plan lingüístico de centro contempla las cuatro destrezas comunicativas, se implementa tipología textual variada según el nivel y según la materia, asociado a diferentes modelos de comunicación, folletos, guías, recetas, informativos, conversaciones, encuestas. Y ahora, cuando yo voy haciendo mi actividad, me sigue el hilo. Cuando yo vea este icono, es porque esa actividad es idónea para trabajar una de esas destrezas de comunicación lingüística. Bueno, pues la propuesta didáctica del docente te va a decir cómo va a trabajar esa actividad, resaltando esa adquisición de esa habilidad o esa destreza de comunicación lingüística. Fijaros que lo que se hace es no desorientar a nuestro alumnado de ese hilo, de esa ruta, de esa situación de aprendizaje, sino que ya que estoy con la actividad, me detengo un poquito más e implemento una dinámica para favorecer la escucha activa, para favorecer la expresión oral, etcétera, ¿de acuerdo? Luego esto no lo vais dando de esa manera. No obstante, el propio actúa de por sí es una actividad estrella y esencial para el tema de la comunicación lingüística. El pensamiento, bueno, Robert Suar, Baón, Flecha, Escamilla, autores que establecen cómo se trabaja la forma de comprender las cosas, la forma de almacenarlas, la forma de memorizarlas, la forma de extraerlas de mi memoria, están todas secuenciadas por materia y por edad. E igual, cuando yo vaya trabajando mi secuencia didáctica, mi actividad, mi ruta, cuando la actividad sea idónea para implementar una dinámica, para aprender a pensar, para aprender a organizar la información, para aprender a memorizarla, para aprender a evocar lo que estoy aprendiendo, me plantea este icono y yo como docente me detengo, dedico un poco más de tiempo y sin salirme de esa orientación hacia la situación de aprendizaje, yo estoy implementando una técnica de pensamiento. Por supuesto, nuevamente, la actúa, fijaros cómo ya implementa técnicas de pensamiento de por sí, ¿vale? El cooperativo, igual, tenemos múltiples autores, tenemos también múltiples dinámicas, múltiples técnicas, las conoceréis todas,
todas están seleccionadas por materia y por edad, muy importante, por edad, no vale cualquier técnica, ni de cooperativo, ni de pensamiento, ni de PLC para cualquier materia, ni para cualquier edad, pues en base a esa decisión de en dónde va, yo voy trabajando mi secuencia didáctica y cuando la actividad sea idónea para ello, le meto un flujo giratorio, le meto un sumamos, le meto un comprobamos, es decir, fijaros cómo las metodologías activas se infusionan dentro de esa ruta, dentro de ese quehacer diario, se infusionan. Yo no irrumpo, yo no detengo el aprendizaje, yo no hago un paréntesis para meter un cooperativo, no. Yo estoy implementando una acción intencional, una interacción intencional, pero sin perder la actividad, que es la que me interesa a mí, de cara a dar respuesta a esa situación de aprendizaje, ¿de acuerdo? Aquí tenéis otro ejemplo de la actúa, como aquí tenemos preparar la tarea. Más ejemplos de cómo se implementa. La parte emocional, igual. Tenemos una serie de activos, de conocimiento de las emociones, conciencia, regulación, autoestima, autonomía, cuestión que hace, yo creo, cada vez más falta dentro de las propias aulas, pues le pasa igual. No hay un paréntesis, no hay un rompimiento, ¿no?, de ese flujo de la situación, sino que cuando la actividad que yo esté trabajando sea idónea para ayudar a identificar emociones, para ayudar a trabajar la autonomía, para ayudar a reconocer el tipo de autoestima que tiene uno sobre sí o sobre los demás, yo me detengo, veo ese iconito, me voy a mi propuesta didáctica y yo le dedico un poquito más de tiempo a la actividad para implementar ese pensamiento. Emocional, que está aquí especialmente trabajado al final en la parte de la evaluación o en el apartado, ¿cómo has aprendido? ¿De acuerdo? Reflexiona cómo has aprendido. Operación Mundo no deja de lado esa metacognición, ese pequeño paréntesis final para ver lo que he hecho, lo que no he hecho, cómo me ha ido, cómo no me ha ido. Es lo que tengo que corregir, en lo que soy especialmente bueno. Bueno, esa metacognición es fundamental dentro de la psicología del aprendizaje y dentro de la maximización de lo que se va aprendiendo, ¿de acuerdo? Por supuesto, el emprendimiento nunca ha de faltar en un proyecto educativo. El trabajar la imaginación, la creatividad, la comunicación, el liderazgo, la asunción de riesgos. Es importante trabajar eso en nuestro aula. Yo diría que muchísimo. Pues bueno, pues cuando yo esté en mi secuencia didáctica y la actividad me sea idónea para trabajar el liderazgo, para trabajar justamente la decisión de asumir un riesgo en la vida o para trabajar sencillamente la creatividad, son activos necesarios para ese futuro emprendedor o emprendedora. Pues igualmente, me detengo, sigo con mi actividad, le dedico un poco más de tiempo e implemento esa dinámica que me va a mí asegurar que mi alumnado, de forma subliminar, está adquiriendo pues ese activo que le va a hacer más emprendedor. Y bueno, luego ya para ir finalizando, la orientación académica profesional, que es esta parte de orientar a nuestros chavalillos y chavalillas pues hacia el tipo de profesión que pueden ocupar en un futuro de cara a la materia. ¿Qué ofrece Operación Mundo de cara a la evaluación? Bueno, cada situación termina con un portfolio. Ese portfolio evalúa el que has aprendido, trabaja con lo aprendido, es decir, sobre la cuestión académica, qué es lo que se te ha quedado, plantea actividades de esos tres tipos de pensamiento, literal, reproductivo, visión, inferencia, juicio crítico, termina, por supuesto, con el actúa, que es el producto final, es esa guinda, que me vale como elemento de evaluación en sí, de esa aplicación y de esa transgresión, y aparte de esto, ¿qué ofrece Operación Mundo? Ofrece pruebas de evaluación inicial, ofrece más variedad de pruebas prediseñadas para evaluar cada situación, generador de pruebas, guía de trabajo, y vamos a verlo muy rápidamente. Hay un generador de pruebas para evaluar cada situación de aprendizaje editable para quien lo desee. Hay pruebas de evaluación inicial, tanto de conocimientos previos como base para cada situación de aprendizaje. Ojo, importante. Existen pruebas prediseñadas asociadas a criterios de evaluación, siempre en dos niveles. Luego, cada situación va a tener, además, esas pruebas aparte, con dos niveles, asociadas a criterios de evaluación, ¿de acuerdo? Saber y criterio, para tener de forma continua esa referencia que tanto se nos pide y se nos exige. Usted está evaluando, ¿qué está evaluando? ¿Qué saber? ¿Qué criterio? Aquí tenemos ya la planilla hecha con esa relación directa. Establece pruebas prediseñadas de carácter competencial, estas pruebas externas, ¿no?, que yo creo que ahora las estáis padeciendo estos días, hoy han terminado, estas pruebas nacionales, estas pruebas internacionales,
Bueno, pues también hay pruebas prediseñadas con este corte competencial en el cual se trabaja la situación de aprendizaje a través de la roca en el arte, a través de una rifa, a través de una feria, a través de una central eléctrica. Es decir, fijaros cómo son más recursos que se nos ofrece de evaluación para enriquecer la que de por sí nos viene en ese portfolio final de la situación de aprendizaje. Por supuesto, todo ello igualmente asociándolo a saberes y a criterios de evaluación. Se nos da un fondo de instrumentos para la evaluación, diana, rúbrica, lista de cotejo, todo en formato editable para terminar de hacerlo nuestro, según establece las cuestiones de evaluación de nuestra orden. Y además tenemos acceso a procedimientos para diseñar nuestras propias rúbricas. Y un apartado muy interesante, tenemos acceso a un banco de evaluaciones externas. Tenemos acceso a pruebas PISA, a pruebas TIM, a pruebas PIRS. Es decir, Anaya nos abre camino a un repositorio, a tener ese tipo de pruebas, por si queremos seguir implementándola, pues como conocimiento de por ver cómo va nuestro alumnado. En definitiva, la evaluación vista de un modo muy resumido desde este punto de vista. ¿De acuerdo? Fijaros cómo al final Operación Mundo implementa de un modo muy amable, muy infusionado, todas las metodologías activas, situaciones de aprendizaje, proyectos, actividades competenciales, el plan lingüístico, el pensamiento, el cooperativo, el emocional, la evaluación en sí, todo ello de un modo muy amable, muy ameno y, como dice Perkin, muy infusionado como tal. La propuesta didáctica como guía para nosotros es fundamental porque es la que nos va a dar la orientación concreta de cómo meter ese pensamiento, de cómo meter ese cooperativo o de cómo trabajar ese plan lingüístico, esa escucha activa. Me interesa trabajar aquí la escucha activa. Esa propuesta nos va a decir cómo hacerlo. ¿De acuerdo? Por ir terminando, la inclusividad. ¿Qué ofrece Operación Mundo de cara al tema de la diversidad? Por supuesto, Operación Mundo está hecho con este paraguas normativo superior que es el DUA, el diseño universal para el aprendizaje. La propia secuencia de los libros como de las propias situaciones de aprendizaje atienden a esas múltiples formas de representación, acción, expresión, implicación, ¿de acuerdo? Muy importante. El DUA no es algo que aparezca en un apartado, en una esquinita, no. El DUA es la concepción con la que hay que entender el cómo planificar algo, el cómo diseñar una secuencia didáctica en torno a una situación de aprendizaje. Además de esta filosofía con la que está hecho el proyecto, se ofrece, por supuesto, las siempre fichas de diversidad en diferentes niveles para las diferentes situaciones, pero se incorpora una herramienta novedosa que es la herramienta de inclusión RBox, que es una herramienta digital, porque siempre los docentes hemos tenido la lucha un poco por pedir que, muy bien, dame muchas herramientas de diversidad, dame fichas, pero yo quisiera ser yo mismo quien diseñe, ¿no?, mi ficha, quien seleccione mi material, porque yo soy el que tiene a su alumnado delante. Yo quiero ser quien decida qué tipo de actividad es mejor para ese alumnado que tengo. Pues esta herramienta es una herramienta digital que es un banco de recursos, el cual se filtra por nivel de competencia curricular por curso y el cual se filtra por tipo de necesidad educativa, un TEA, un TDAH, un TDHA, y la aplicación te va dando propuestas de recursos, de actividades adaptados a ese nivel, a esa materia y a esa necesidad. Y yo como docente soy el que lo va eligiendo. Esto me interesa, esto lo cojo, ¿de acuerdo? Luego es una herramienta muy interesante. Herramienta RBox, que tiene una herramienta previa, que es la RBox Gap, que es la que se encarga de facilitar y mediar entre el tránsito de primaria a secundaria. Es decir, para primero de la ESO tenemos la RBox Gap, que justamente busca esa mediación, ese déficit o ese exceso curricular en ese tránsito de primaria para secundaria. ¿Qué más hay de cara a la inclusión? El recurso te lo cuento en un momento. En el libro digital, para todo y cada uno de esos aspectos que tienen cierta complejidad de comprensión y de aplicación, aparece el recurso de dime cómo quieres que te lo cuente, con un vídeo, con un texto, con un audio, con una presentación. Entonces, el alumnado va a poder seleccionar la manera en la que se le presenta esa información respecto a esas bacterias, a esos virus, a esos mapas, a esos relieves, a esa prehistoria, ¿de acuerdo? Es un acceso muy interesante. Eso, fijaros cómo es DUA 100%, ¿vale? Contamos con un apartado gamificado para el propio entendimiento de lo que se aprende, más la propia evaluación con el Game Room,
Y luego tenemos otra parte muy importante que se le ha llamado lo esencial. Es decir, tenemos cada uno de los libros está adaptado en lo que se ha llamado lo esencial y lo esencial visual. ¿Qué es eso? Pues que de cara a ese requerimiento de adecuarme por exceso o por defecto a mi alumnado, a mi grupo clase, yo le voy a proporcionar todo lo que se trabaja en la situación de aprendizaje con el objetivo de que al final pueda intervenir en ese actúa, lo veis aquí, ese producto final, pero de un modo más simplificado o más enriquecido, según sea el caso, si es ACAI pues, o si es un programa de refuerzo. Entonces, cada materia tiene su infografía y sus cuestiones mínimas, básicas, necesarias o enriquecidas para que ese alumnado se sienta integrado como uno más con su material adaptado y con la intención de que al final pueda participar en ese actúa, ¿de acuerdo? Aquí tenéis ejemplos de diferentes materias. Luego, esta aportación también es muy interesante en lo que Operación Mundo nos ofrece de cara a ese trato hacia la inclusividad. Fijaros que no es la mera ficha, no, es el libro adaptado para ti, para que puedas llevar el ritmo de los demás compañeros, ¿de acuerdo? Luego, fijaros que a fin de cuentas disponemos de un gran banco de opciones para poder atender a la evaluación. Y ya para terminar, como último elemento clave por resumir, por supuesto que Operación Mundo apoya y acompaña a los docentes con todo lo que tiene que ver con programaciones didácticas según normativa 100% andaluza, programaciones para cada uno de los cursos por departamento, el cual tiene todos los epígrafes y de los que yo me quedo con estos. Por ejemplo, tiene la secuencia de las situaciones de aprendizaje y los proyectos Aprender Haciendo junto a su título y su producto final. Esta parte a mí como docente me llama la atención y me interesa mucho, además del ODS. Nos deja ver en qué situaciones de aprendizaje se trabaja cada uno de los criterios de evaluación que compone ese currículo para mi curso. Fijaros que hay una relación, una evidencia directa. Y, cómo no, esa programación nos muestra igualmente en qué situaciones de aprendizaje se trabaja cada uno de los saberes básicos. Luego hay una planificación previa estupenda, ajustada a norma, en tanto y en cuanto a que ya parto de esta planificación pensada, orientada y desarrollada en situaciones de aprendizaje, ¿de acuerdo? Por supuesto, luego tenemos cada una de las situaciones de aprendizaje programadas como tal, con su identificación, su temporalización, su justificación. Esto tiene que recordar a las instrucciones, al anexo 7, creo recordar que es de nuestra orden del 30 de mayo, que nos da un modelo orientativo de programación, descripción del producto final de cada situación de aprendizaje, concreción curricular, a qué competencia responde, a qué descriptor operativo, a qué criterio, a qué saber, qué actividades de esa secuencia responden a cada saber y a cada criterio de forma minuciosa y detallada, ¿de acuerdo? Aquí tenéis otro ejemplo con otra competencia, otro criterio, otro saber y otra evidencia. Y, por supuesto, la secuencia didáctica, es decir, ¿qué hay de actividad en cuanto a la motivación, en cuanto a la activación, en cuanto a la propia exploración y estructuración? Actividad, descripción, ejercicios, tiempo a dedicarle, criterios de evaluación a los cuales voy a hacer referencia para esa actividad, recursos específicos, metodología a llevar a cabo. Toda esta estructura tiene que sonar porque es la que nos pide SECA. Entonces, las programaciones están hechas para que el centro, el departamento, el docente que quiera volcarlas a SECA sea directamente un copiar y pegar. No está intuyendo nada, ni improvisando, ni ideando nada directamente. La unidad didáctica te facilita todos los elementos que SECA te está pidiendo, que a fin de cuentas es según la orientación y el modelo que nos da el anexo 7 de nuestras órdenes del 30 de mayo. Aquí tenéis la aplicación, el actúa, el aprender haciendo, la descripción, las actividades, los criterios, es decir, a nivel de programación, pues está todo minuciosamente planificado, valga la redundancia, y minuciosamente explícito, ¿vale? Puesto ahí, de forma concreta. Viene la parte DUA, aquí lo que se nos dice es qué se ha hecho en esa unidad para dar respuesta a cada principio DUA, dentro de cada principio, a cada pauta. Muy importante saber qué realmente es la situación y aquí tenemos las evidencias. Y por último, la parte de la evaluación del alumnado, pues tenemos nuestros criterios de evaluación con nuestra propuesta de instrumentos según afinidad y correspondencia con el criterio. Y también se ofrece una
rubricación en 5 niveles de logro de cada criterio, bueno, pues como algo complementario, por si a algún compañero o compañera le interesa tenerlo, ¿de acuerdo? Y como no, no hay que olvidar la evaluación de la tarea docente, la evaluación del proceso de enseñanza, que Andalucía insiste mucho en ello. Todas las situaciones de aprendizaje tienen que tener al final una propuesta de evaluación de la enseñanza. Aquí viene por indicador en torno a ámbitos y en torno a instrumentos, ¿de acuerdo? Fijaros cómo al final Operación Mundo realmente responde de forma certera a cuestiones competenciales, a cuestiones de compromiso con el medio ambiente desde los ODS, a cuestiones de trabajo interdisciplinar, cuestiones de inclusividad, metodología activa. ¿Veis cómo realmente se ha hecho un testeo de la respuesta que da el proyecto a todo ese perfil normativo que se nos plantea, ¿no? Todo ese ovillo de lana que hay, y fijaros cómo realmente está, ¿vale? Aquí tenéis un resumen de todo lo que he intentado un poco mostraros de forma rápida, pero bueno, lo interesante es, como bien ha dicho Jorge al principio, que con esto que habéis visto, si os ha servido para algo, os vayáis al material que supongo que estaréis recibiendo en los centros, os vayáis a la página de Aya y veáis, porque todo esto está explicado con píldoras informativas, con vídeos y con ejemplos concretos, mucho más que yo he puesto aquí, ¿de acuerdo? Pues para que un poco veáis realmente lo que subyace bajo la elaboración de este proyecto. Que no es un proyecto al uso, que es un proyecto hecho por salir del paso, sino que realmente da respuesta plena y totalmente certera pues, a la normativa de los LOE para Andalucía, y que bueno, y que luego cada uno a la carta, fijaros cómo puede ir seleccionando y dándole mayor menor importancia a esa metodología activa, que como ya sabéis depende mucho del plan de centro, pues las tenemos ahí, ¿de acuerdo? Yo por mi parte, Jorge, no sé si hay por ahí alguna pregunta o alguna duda. Tampoco quiero ser mucho más pesado, ya estamos. Hola a todos de nuevo. Bueno, quería decir dos cosillas. Primero, que vamos a dejar esta formación que nos ha hecho Víctor a vuestra disposición. Hemos grabado esta sesión. Y segundo, Víctor, darte las gracias y la enhorabuena como amigo que eres, además de Anaya, porque mira, muchas de las preguntas que han ido surgiendo en el chat desde edición las hemos ido respondiendo. Hemos ido reenviando algunos vídeos, pues que cómo trabajamos a lo mejor un poco el plan lingüístico, cómo trabajamos la evaluación en el proyecto. Creo que están todas respondidas y darte enhorabuena porque según iba viendo sobre todo la última intervención relativa a cómo tratamos en las programaciones todo, criterios de evaluación relacionados con saberes, con las evidencias de cada situación de aprendizaje, creo que muchos profesores se han ido aclarando muchas de las preguntas que se planteaban. Así que... De todas formas, Jorge, comentarle a los compañeros que evidentemente de lo que hemos estado mencionando rápidamente, de todo esto podríamos hacer una masterclass sobradamente. Es decir, sí. Metodología activa por separado, evaluación por separado, que la idea de hoy ha sido un poco que viesen que todo eso está, que está hecho, está ahí y que luego pues con el material en mano y con lo que tenéis colgado vosotros en la web, pues, que realmente se detengan en lo que más les interese para que profundicen. Claro, en sí. Sí, y quizá haya algunas partes del proyecto que resulte más interesante o donde algunos profesores, profesoras quieran incidir más. También teníamos una propuesta que algún comentario decía, oye, está muy bien esto, pero igual sería más interesante dedicar unos minutos también a particularizar en cada área. Y yo le respondía, bueno, realmente aquí se trataba de dar esas pinceladas, aunque en algunos aspectos se ha profundizado, unas pinceladas de cómo tratamos todos los aspectos LOMLOE y normativa andaluza en Operación Mundo, pero oye, si luego hay cualquier necesidad o surgen dudas del proyecto ya más particularizadas en una materia, pues desde colaboradores íntimos como Víctor hasta editores, nuestra red de promoción, que es por supuesto lo primero que vais a encontrar, estamos a vuestra disposición para aclararos lo que sea. Pero mira, dice Aliseda Pérez, una presentación muy completa, gracias, es que de verdad está muy bien, ha sido muy, 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 muy didáctica y muy, muy entretenida. Que esto igualmente que sepáis que yo he puesto varios ejemplos, normalmente me voy a ejemplos más de troncales, ¿de acuerdo? Pero que educación física está igual, que música está igual, lo digo todo. Yo soy del ámbito de la artística, ¿vale? Es decir, composición y robótica, tecnología, que todo está bajo el mismo formato, misma estructura, mismo aprender haciendo, todo exactamente igual, ¿de acuerdo? Así sí, que... es un proyecto para toda la educación secundaria obligatoria, para todas las áreas, sin hacer unas cosas diferentes por unas que para otras. Todo lo que ha contado Víctor efectivamente aplica a todas las áreas. Así que
por parte de ANA Educación, agradeceros de verdad vuestra asistencia. Como decía al principio, es súper importante para nosotros que haberos contado esto. Teníamos mucho interés. Víctor, muchas gracias por seguir siendo un colaborador muy, muy íntimo de esta casa. Y nada, que paséis una tarde maravillosa a todos. Gracias.